censura contra Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados después de conocerse la pasada semana la sentencia del caso Gürtel, una iniciativa que aprobó por unanimidad la Ejecutiva Federal del Partido Socialista y que contó, como sabéis, con el respaldo mayoritario del Comité Federal, el máximo órgano de decisión del partido. El fallo emitido por la Audiencia Nacional condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel, una sentencia que para los socialistas es de máxima dureza y que implica directa y políticamente a Rajoy y al Partido Popular. Estamos ante un fallo muy grave y demoledor que lamentamos profundamente haya manchado la imagen de España en la esfera nacional e internacional, que no solo afecta al Partido Popular, sino a todos y que debe conllevar consecuencias políticas ineludibles. Y por este motivo estoy precisamente aquí, para reiterar todo mi apoyo como secretario general y también el de todo el Partido Socialista de Cantabria a la moción de censura registrada por Pedro Sánchez y que a estas horas ya está siendo debatida en el Congreso. Con esta moción de censura consideramos que el PSOE ha hecho lo que tenía que hacer, que es anteponer los intereses de España por encima de cualquier otro interés electoralista o de partido. Un paso, el de Pedro Sánchez, que creemos que es bueno, valiente y necesario para devolver la decencia de este país y para terminar con la corrupción y los corruptos en las instituciones y con quienes les amparan y les protegen. Hoy lo ha dicho claro Pedro Sánchez. Si Rajoy hace lo que debe y dimite ya, la moción de censura acaba aquí. Si el PP no admite sus responsabilidades políticas ante la sentencia de Gürtel, con la dimisión de M. Rajoy, la moción de censura debe prosperar. Porque ahora sí, con la sentencia encima de la mesa y después de 9 años en los que llevamos conviviendo con esta trama de corrupción, tenemos la certeza de que Gürtel era el Partido Popular y que el Partido Popular era Gürtel. Los hechos probados en esta resolución judicial así lo determinan. Un Partido Popular que ha respondido a este fallo de manera impasible, como si la Gürtel no tuviera nada que ver ni con Rajoy ni con el Partido Popular. Una actitud que nos parece vergonzosa, teniendo en cuenta que queda en entredicho el testimonio del propio presidente del Gobierno de España. Pero se equivocan ni mucho si creen que la cosa no va con ellos, porque la justicia ha demostrado que hubo caja B en el Partido Popular, que existió una estructura financiera y contable paralela a la oficial desde 1989, y eso ya está aprobado. No lo pueden negar desde las filas del Partido Popular. Hubo una caja B de la que se lucraron miembros muy relevantes del partido y donde parte de los ingresos recibidos eran anotados por el extesorero Luis Bárcenas. Un Bárcenas condenado hoy a 33 años de prisión que fue senador del Partido Popular por Cantabria de la mano de Ignacio Diego y de María José Sáenz de Buruaga y que fue imputado en el caso Gürtel cuando todavía, recordamos, era senador por nuestra comunidad. El Partido Popular de Bárcenas, Correa y Rajoy es el mismo Partido Popular que el de Íñigo de la Serna, María José Sáenz de Buruaga o Nacho Diego. No manifestar su sonrojo como ciudadanos ante esta sentencia y no pedir disculpas como representantes políticos y altos cargos de este partido significa colocarse a la altura de la complicidad política de la trama corrupta. Pero no debería sorprendernos. Hablamos del mismo partido que ahora, en Cantabria, se sienta en el banquillo en un juzgado para solventar los presuntos amaños que se podrían haber cometido en su 12 Congreso Regional. Del mismo partido que tiene que dedicarse a solventar sus problemas y cambios internos, en lugar de dedicarse a dar lecciones sobre cómo gestionar esta comunidad. El Partido Popular ni en Cantabria, ni en Madrid, ni en ningún sitio puede enseñarnos nada, porque esta sentencia de Gürtel estamos convencidos de que es la primera de muchas que quedan por venir. No podemos permanecer impasibles ante hechos tan sumamente graves y si hay que tomar decisiones políticas, para eso estamos los socialistas. Estamos ante un PSOE y ante un secretario general, Pedro Sánchez, que quiere devolver la normalidad institucional, que quiere garantizar la gobernabilidad de nuestro país y que quiere ser una alternativa de gobierno. El PSOE, con esta moción de censura, da una respuesta institucional a una emergencia institucional. Da respuestas a los ciudadanos y ciudadanas para que vuelvan a confiar en nuestro sistema democrático. Queremos apartar a M. Rajoy y al Partido Popular del Gobierno. Por eso
para atender las urgencias de la ciudadanía, para mejorar el empleo, para fomentar la igualdad, para luchar contra la violencia de género, para darle soluciones reales y no parches a los pensionistas y a las pensionistas, para proteger el medio ambiente o apostar por la ciencia. Queremos, en definitiva, un gobierno del PSOE que asegure el orden constitucional y la convivencia. Pedro Sánchez tiene una hoja de ruta clara, tal y como nos ha transmitido durante todos estos días: moción de censura, estabilidad y nuevas elecciones para redirigir el rumbo de España. Y para dirigir el rumbo de este país, el PSOE de Cantabria apela a todos los grupos políticos con representación en el Congreso a que sean responsables. A que sean responsables y se sigan preguntando si después de la trama Gürtel, Rajoy puede o debe continuar como presidente del gobierno de todos los españoles y españolas. Señores y señoras de Podemos y de Ciudadanos de Cantabria, hago un llamamiento desde aquí para que aconsejen a sus diputados y diputadas que apoyen esta moción pensando en la decencia de los españoles y españolas. Que Podemos no se eche atrás en su decisión de apoyar al PSOE. Que Ciudadanos no quede retratado como el amigo fiero y fiel del Partido Popular si tanto dice que le importa este país y los españoles y españolas. El tiempo del Partido Popular se ha agotado y es el momento de dar un giro a este país. Es momento de devolver la honestidad, la dignidad y la honradez que se corresponde y le caracteriza a España. Nosotros, los socialistas, lo tenemos claro. Lo que nos importa por encima de cualquier cosa son los intereses de los españoles y españolas. Y confiamos en que esta moción de censura a M. Rajoy salga adelante con el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados.